Bienvenidos expertos al bit de nuestro programa número 95. ¿Cómo funciona el sensor de huella del Lanitz Alpha 3? Recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook, Twitter, YouTube y Twitch nos encuentras como Lanitz Colombia. En Instagram como lanitz.colombia. En este capítulo nuestros expertos hablaron de la historia de la huella dactilar, los diferentes lectores de huella y los beneficios de activarla en tu Lanitz Alpha 3. Lo primero que debes saber es qué es el sensor y cómo almacena tu huella. ¿Qué es el sensor? Son muchos condensadores que almacenan energía según la forma de la huella, tal como lo habíamos dicho hace como 2 minuticos. Entonces, imprimes la huella dentro del sensor, el sensor coge algunos puntos. La guarda, se crea un patrón, ¿no? Ahora, si se fijan entre la foto que está hasta el lado izquierdo, que sería el primer paso, y la foto que está en el centro, ven que la huella estuviese como más delgadita o más suave. Lo que se hace es un proceso en donde se limpian los trazos. ¿Para qué? Para tener una lectura mucho más sencilla, para poder identificar mejor los puntos de interés. Además, nuestros expertos hablaron de la trace zone, lugar en donde se guarda la información de tu huella. ¿Pero esta zona es segura para guardar esa información tan delicada? La información de la huella en realidad no se guarda total y completamente en un solo lugar. Como dijiste, hay dos mundos, ¿no? Uh-huh. Por llamarlo de alguna forma. Y la información en realidad se distribuye entre los dos. La información que puedas capturar, que pudieses llegar a capturar de una, no es suficiente para reproducir la información de la huella. Si quieres saber cuáles son los beneficios de usar tu huella en el celular, cómo configurarla en el Lanitz Alpha 3 y además cómo bloquear el acceso de algunas aplicaciones usando tu huella, te dejamos el enlace del capítulo completo en la descripción de este video. Por último, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz para ti.